Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action here at Wembley, London, England, we go to the judges' scorecards. For your winner, by unanimous decision, and still the IBF flyweight champion of the world, Showtime, Sonny! Peleamos de igual a igual con el campeón. Creo que a pesar del resultado fue muy positivo la pelea en sí. Volver más inteligente y volver con todo, que de eso se trata. Para todo boxeador, perder el invicto puede cambiar el destino de su carrera. Pero hacer los ajustes necesarios en el próximo campamento ayudarán a cumplir el sueño, que aún sigue intacto. Bueno, la última pelea se perdió, pero no se perdió cualquier pelea, pues se perdió un título mundial. Este es un pasito más en mi carrera, mi pelea número 17. Ya siento que la experiencia la tengo, voy a volver a Australia y voy a volver con otra experiencia que tenía el 2019. ¿Qué es lo que menos te gusta de Australia? El inglés. El inglés, Australia no es lugar desconocido para Andrés. El gimnasio que alguna vez le abrió sus puertas y lo ayudó a convertirse en uno de los íconos del boxeo chileno, hoy lo recibe nuevamente. El Team Campos une fuerzas con el Team Moloney para emprender un nuevo camino y coronarse como el primer campeón mundial en la historia de Chile. Al principio quizás es un poco como tedioso, pero... No, me corrió la maleta. ¿Qué pasó con la maleta? ¿Con qué estáis haciendo ahora? ¿Zapatillas de calle? ¿Short? Pero más me traje los guantes. Siempre nos fallan. Me ha pasado dos o tres veces. Bueno, y siempre tengo los guantes para traer. Y las vendas. Y las vendas. Y la pesa, ¿o no? Y la pesa tampoco falla. Igual me sentía medio raro porque en Chile son las 4:30 o... Sí, pues. ¿Qué hora es ahora? 4:30 de la mañana en Chile. Y está enfermo trotando. Vamos, 9 de septiembre. El campamento de Andrés en Australia es posible gracias al auspicio de Grupo Bellator, empresa experta en soluciones integrales y consultorías de gestión de seguridad privada para personas y empresas.